Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hay un tema que no se le está dando la importancia que debiera. De hecho, es un gran desconocido. Ese tema es sencillamente el posible descubrimiento de lo que algunos denominan campo místico mórfico. Yo sé que esta palabra no os dirá mucho. ¿Qué es un campo místico? Místico, poco conocido, extraño, oculto, hermético. Mórfico, forma. Forma. Vamos a centrarnos en todo esto. Para hablar de ello, para hablar del campo místico mórfico, tal vez deberíamos recurrir a las investigaciones efectuadas por un doctor holandés, cuyo nombre es Dick Bjerman, quien hace años desarrolló una serie de investigaciones, como ya he dicho, en la Universidad de Ámsterdam. Lo voy a escribir por si queréis revisar los datos de este señor, señor Dick Bjerman. El doctor Dick Bjerman, de la Universidad de Ámsterdam. Lo que hizo el señor Bjerman fue lo siguiente. Cogió a una serie de sujetos que había seleccionado al azar y que ellos voluntariamente se habían presentado para hacer dicho experimento, y los sometió a ver qué tipo de respuestas o qué tipo de impulsos cerebrales o qué tipo de configuraciones cerebrales se producían en su cerebro cuando eran sometidos a ciertas escenas o ciertas imágenes. Para ello, el señor Dick Bjerman utilizó tres modelos o tres patrones. El primero de ellos fue unas imágenes cargadas de lo que pudiéramos denominar contenido violento. Vamos a utilizar este icono para que lo distingáis. Contenido violento. Las segundas imágenes que utilizó el señor Bjerman fue contenido altamente sexual. Vamos a ponerlo así. Y lo tercero que utilizó el señor Bjerman fue contenido neutro. Cosas sencillas, bolis, coches. Cosas que no decían nada o que no generaban ningún tipo de shock o sensación especial dentro del sujeto. A las personas a las que sometió a este tipo de experimentación, a los sujetos, bueno, pues los situó en un tomógrafo. Un tomógrafo es una máquina de resonancia, una máquina de resonancia magnética. Y en dicha máquina de resonancia magnética, bueno, pues pudo ver las configuraciones cerebrales que estos sujetos tenían a la hora de mostrarles uno u otros objetos. Cuando a este sujeto se le presentaba una imagen violenta, su configuración cerebral desarrollaba la forma número uno. Cuando se le presentaba una configuración con fuerte contenido sexual, lo que hacía era el sujeto generar una configuración mental número dos. Y cuando la configuración era neutra, generaba una configuración neutra. Cuando la imagen era neutra, generaba una configuración mental número tres. Después de haber catalogado correctamente los patrones cerebrales a los que estos sujetos mostraban dentro de esa máquina de resonancia magnética, decidió generarles imágenes al azar una detrás de otra. Y descubrió algo realmente sorprendente. Resulta que el cerebro, cuando iba a aparecer una imagen violenta, segundos antes de que ésta apareciese, el cerebro ya había adquirido la configuración número uno. Cuando la imagen que iba a aparecer era neutra, el cerebro, segundos antes de que la imagen apareciese, ya había adquirido la configuración número 3. Y por supuesto, cuando la imagen iba cargada de fuerte contenido sexual, la configuración número 2 aparecía ya en el cerebro con unos segundos de antelación. Sencillamente, el cerebro de estas personas o la mente de los sujetos a examen era capaz de predecir con unos segundos de antelación el acontecimiento, el evento. Suponemos que este tipo de investigaciones
no se han llevado, no se han desarrollado hasta el límite máximo. Sé que el doctor Biermann exige, pide o ruega a la comunidad científica que se siga desarrollando esta actividad porque demuestra que somos capaces de leer algo en algún tipo de energía que existe, capaz que nos permite predecir el futuro. En realidad no es una predicción del futuro, sino saber qué es lo que va a suceder correctamente. Muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el campo místico mórfico? ¿Por qué estos sujetos eran capaces de predecir con segundos de antelación las imágenes que iban a aparecer? No lo verbalizaban, pero su cerebro adquiría la configuración de la imagen que iba a aparecer. ¿Por qué era capaz de leer ese cerebro, ese campo místico mórfico? Pero vamos a centrarnos en ese campo. ¿Qué es exactamente ese campo místico? Aparentemente, todo lo que conocemos está hecho de una misma sustancia, en realidad. Si nosotros nos centramos en la menor de las magnitudes, el átomo, bueno, pues es quizás lo más pequeño que existe. Bueno, en realidad sabéis que hay partículas más pequeñas, pero vamos a centrarnos en el átomo como unidad. Una unidad, bueno, pues que existe, tiene sus electrones, sus protones, sus neutrones, etcétera. Todos conocéis la configuración del átomo y, por supuesto, bueno, pues su significado. Una configuración atómica compleja, pues lo que hace es desarrollar una molécula. Son pues varios átomos. Estos varios átomos desarrollan esas configuraciones complejas que, bueno, pues en algunas ocasiones las habréis visto en laboratorios, como las tienen diseñadas, una especie de bolitas con las que indican, bueno, pues algún tipo de formación biológica más o menos compleja y que, bueno, pues por ejemplo, podríamos pensar que esto es una especie de átomo o molécula generada a partir de átomos. Posteriormente, en base a este tipo de moléculas, lo que se forman son se pueden formar cristales. Cristales cuyas formas dependen de este tipo de moléculas. Vamos a poner aquí un cristal, como ejemplo. Este cristal, que muchos de vosotros seguramente conozcáis, pues es un ejemplo de cristal. Estos cristales no es la última forma a la que los componentes de la naturaleza llegan, sino que van más allá. Los cristales aparecen dentro de las células sanguíneas, y por supuesto pueden ser leídos por las propias células. Las composiciones de estas células, aparte del ADN, también tiene composiciones cristalinas y por supuesto está formada de moléculas y evidentemente de átomos. Estas formaciones van más allá, porque estos conjuntos o estos grupos van a crear otro conjunto de nivel superior que por supuesto todos conocemos, y es ni más ni menos que el ser humano. Por poner un ejemplo, el ser humano es una formación también de un montón de moléculas, de células. Vamos a dibujar toscamente este ser humano. Es una formación de todo este tipo de moléculas, de cristales y, por supuesto, de células. El campo místico mórfico lo que representa, ni más ni menos, es la posibilidad o la idea de que intrínsecamente el origen de la materia, que es el átomo o la energía, tenga un campo energético desconocido, pero no porque sencillamente no se haya detectado, no quiere decir que no exista. Este campo, evidentemente, es mayor a medida que la configuración que tenemos es mayor, por supuesto, siempre a una escala. Pero el campo perdura y es como una especie de internet que interconecta todas las partes que forman a este ser humano, lo interconectan entre sí,
y de alguna manera son capaces de leer algo. Esta energía es leída por esas moléculas, por ese tipo de células y por supuesto por el inconsciente del sujeto. Recordemos las palabras de Jung cuando hacía referencia al inconsciente colectivo. Quizás estuviera hablando del campo mórfico y por supuesto el universo, el mundo, nuestro planeta Tierra que todos conocemos, pues también tiene su campo mórfico más o menos desarrollado. Vamos a hacer aquí toscamente el dibujo de la Tierra lo más rápido posible. Vamos a ver. Bien, la Tierra también tiene su campo mórfico al que todos los seres vivos están ligados. De hecho, no solo los seres vivos, sino que toda la materia en sí que alberga el planeta Tierra está unida por este campo mórfico o campo místico mórfico. ¿Qué ocurre? La unión que existe entre el punto A y el punto B es evidente, porque todas las cosas van unidas. Todas las cosas van vinculadas y así sucesivamente, esto con esto y esto con esto. Esta vinculación hace que seamos capaces de hacer una lectura de todos los eventos que se producen dentro de este escenario que es, por ejemplo, el planeta Tierra, porque esa energía es leída por nuestro inconsciente y en algunas ocasiones este inconsciente pasa al consciente y nos permite librarnos de situaciones francamente peligrosas. De hecho, el estudio del señor Dick Bierman aseguraba que algunos de los soldados que en las guerras que estaban sometidos a situaciones bélicas anormales, situaciones bélicas muy comprometidas en las cuales su vida estaba en juego, esos soldados que presuntamente tenían esa suerte de haber sorteado las balas y haberse librado de una segura muerte, esos soldados no era suerte lo que tenían, era una capacidad de lectura del campo místico mucho mayor que el resto de sus compañeros. Es por ello que pudieron leer ese campo místico y predecir la dirección de las balas de manera inconsciente para encontrar el punto de fuga o la salida a ese problema, digamos que de la manera más airosa posible. Os contaré una escena o una anécdota. Recuerdo hace ya mucho tiempo haber visto un documental en el cual se estaba hablando de la famosa guerra de las Malvinas. Yo no voy a discutir si las Malvinas es Argentina, que debería ser Argentina, o es británica. Yo no voy a discutir. Pero sí que os diré que las Malvinas, cuando los británicos intentan retomar a hacerse con el control de las islas después de que los argentinos las tomasen entre comillas, bueno, pues hay una escena o un momento concreto en el cual una serie de tropas, al intentar acceder a un fortín controlado por los argentinos, estos británicos se ven sometidos a un fragor de batalla, a un fuego tremendo, un fuego de defensivo tremendo, y uno de los soldados, y recuerdo perfectamente la escena, él cuenta como alrededor suyo veía como sus compañeros caían literalmente heridos por las balas o la metralla o por las deflagraciones de los obuses, mientras él observaba toda aquella escena en cámara lenta. Era como que estuviese viendo una especie de escena o de película a cámara lenta en la cual podía observar a sus compañeros cómo caían, cómo se desangraban, cómo gritaban de manera lentamente. E incluso él contaba que podía percibir la dirección de las balas y el silbido de las mismas cuando se acercaban o se aproximaban hacia él. Algo bastante curioso. Yo os aseguro que este soldado, cuando lo estaba contando, lo hacía de manera bastante pragmática. No estaba contando un invento o algo parecido. No. En los momentos de máxima tensión o estrés, parece que se desarrolla una extraña conexión con ese campo místico mórfico.
Y es curioso, bueno, me recuerda las famosas escenas o los famosos documentos de Credo Mutua, cuando él dice, Credo Mutua, que es un chamán zulú que vive en Sudáfrica, y él comenta que en la época del apartheid, cuando era capturado por parte de, bueno, pues la policía de Peter Botha o el presidente que tocase de turno en aquel apartheid que había en Sudáfrica, bueno, pues lo sometían a tortura, y él dice, comenta Credo Mutua, que en el momento más álgido de la tortura, cuando el dolor era prácticamente insoportable, entraba en estados alterados de conciencia y era capaz de leer la mente de aquel que le estaba torturando, pero no de manera simbólica, sino de manera literal, porque accedía a este campo místico en el que tanto estaba conectado el propio Credo Mutua como aquel que le torturaba. Se abre una especie de vía o canal que se rompe entre el consciente y el subconsciente y se puede leer perfectamente este campo místico mórfico. Esto va vinculado notablemente a la famosa tesis del proyecto Conciencia Global. Más que tesis, es un proyecto, que el cual se está demostrando que más que una teoría es una ley, porque se repite de manera constante. Grabamos un vídeo hace tiempo sobre el proyecto Conciencia Global que podéis ver aquí. Lo cierto es que ese campo que rodea todas las cosas parece ser que permite predecir los acontecimientos. Os voy a poner unos ejemplos con los cuales os va a quedar todo quizás bastante más, más claro o más evidente, veréis. Vosotros seguramente que hayáis visto en la naturaleza o incluso en las ciudades, todavía se puede seguir viendo en las ciudades, en algunas ciudades, seguramente que hayáis visto bandadas de pájaros, bandadas de pájaros, numerosos pájaros que van perfectamente colocados en una posición muy concreta y que a una velocidad absolutamente vertiginosa ejecutan giros de 90 grados, de 45 grados, subidas, bajadas y cambios que los hacen de manera instantánea. Y cuando quiero decir instantánea, me refiero a que lo hacen todos de manera totalmente sincronizada. Podríamos pensar que estos animales tienen una gran cantidad de reflejos. No. Lo que ocurre es que estos animales entran dentro de alguna forma de campo místico en el cual se dejan llevar y se dejan guiar. Sencillamente obedecen a un impulso natural que les permite hacer una lectura de la dirección a la que van a ir el resto de sus compañeros. Esto no solo ocurre con los pájaros. Posiblemente, si habéis visto grandes bandadas de peces en el mar, de peces o bancos de peces, los llamados bancos de peces, también actúan de la misma manera. Todos se mueven sincrónicamente porque hacen una correcta lectura de ese campo místico mórfico. Os pondré otro ejemplo, veréis. Si os habéis dado cuenta, en no pocas ocasiones, los animales que todos conocemos, animales domésticos, horas antes incluso de que se produzca un terremoto, tienen una inquietud, tienen un malestar, están nerviosos, están inquietos, intentan escaparse, hacen cosas totalmente anormales, incluso se vuelven violentos porque quieren largarse de allí, porque son capaces de leer ese campo místico mórfico que existe y que les está literalmente advirtiendo del peligro que se va a producir. Porque el campo místico, para que entendáis exactamente cómo funciona, no es que los animales hagan una lectura de ese campo místico, sino que sencillamente cuando se va a producir un efecto de shock, y os lo represento como una especie de esquema de barras, esquema de curvas, cuando se va a producir un shock, lo que se produce es que cuando se supera esos límites de normalidad, es leído por los animales. Y eso les genera esa inseguridad, les da miedo, porque detectan
ese campo místico que está cantando algo, está diciendo que algo va a ocurrir, y algo, desde luego, peligroso. Eso es lo que ocurre. Pero ¿por qué los animales sí detectan el campo místico y los seres humanos no? ¿Por qué nuestros perros, nuestros gatos, las vacas, ovejas, jirafas son capaces de ponerse nervioso y largarse? Y nosotros, el ser humano, no. Pues muy sencillo, porque al ser humano se nos ha disociado lo que pudiéramos denominar el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho, anulando la posibilidad de hacer una correcta lectura de este campo místico. Inconscientemente lo leemos, pero nuestra conciencia lo inhibe por la razón que nos han impuesto, de aquello de lo que hablamos en tantos y tantos vídeos. Han inhibido una importante parte natural de nuestra biología, entre otras muchas, por supuesto. Bien, el programa ya es lo suficientemente largo. Espero que este tipo de temas os haya gustado. Y lo podríamos prolongar bastante más, podríamos añadir nuevos datos y explicar otro tipo de cuestiones, pero bueno, si queréis ahondar sobre este tipo de ideas, yo os aconsejo que reviséis el vídeo que tengo grabado del proyecto Conciencia Global, donde ahí desde luego se aportan más datos sobre este tipo de cuestiones. El vídeo de Conciencia Global lo podéis ver aquí. Lo dicho, espero que os haya gustado y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.